Buenas noches, señores. Yo soy Jacqueline Burgo de nuevo, y no que yo sea inconforme, pero nos trajeron aquí a los aguayos y dijeron que nos iban a llevar al médico. Nosotros estamos malos de salud. Nos van a dejar morir aquí en los aguayos. No nos han dado ni una aspirina. Y le están diciendo al mundo y al pueblo que nosotros estamos en la capital. Nosotros no estamos en la capital. Nosotros estamos en un apartamento lleno de mosquitos, que no tenemos ni un abanico y ni siquiera ni un mosquitero. Y aquí estamos, a caernos muertos, porque yo estoy enferma. Yo tengo los pulmones infectados ya de virus. Y tengo fiebre, y tengo dolor de cabeza, y mis hijastros también, mis dos hijastros. Ayúdenos, por favor, que nos van a dejar morir. Miren dónde nos metieron, nos aislaron aquí. Nosotros queríamos irnos para el home y no nos dejaron salir de la ciudad, porque los militares no dejaban salir aún. Ayúdenos, que estamos enfermos. Mi abuela está en otro apartamento con mis dos hijos porque no tienen síntomas. Y ni siquiera han venido a hacernos la prueba, no han venido. Y mi abuela es una señora de 95 años. Y no ha comido hoy. No ha comido, y yo estoy desesperada porque mamá es lo único que yo tengo, mamá. Porque ya mi esposo se me fue, mis hijos también me quedan, pero mamá me da pena. No ha comido, ayúdenme. Ayúdenme, por favor. De nuevo se lo pido.